Hola. Ni siquiera. Ay. Suerte por ahí, chavules. Bueno, Igualmente. chavales. Solo estamos tú y yo. Qué paliar. A ver si puedo bajar el tiempo. Tiempo ya ni miro, yo miro de acabar, lo tengo bien claro. Sí, tengo una quali marcada en 50. Yo voy tranquilito, ¿sabes? Yo hago 9-7, hice mi mejor tiempo. ¿Para qué? Elements. Porque Ácido tampoco quiero usar sulfúrico is now cualquier live tipo de. streaming y Racing Moar Nordschleife combined Vantage GT4 Pro Driver intento 3. ¿Qué coñazo ha dado aquí la piba? Vamos a ver. Ay, sube un poco el micro, yo bajo. Adiós, vértice. Juplo. ¿No estás por el directo, Ácido? Sí. Y si hola, no me has saludado. Hola. Voy a ponerme las gafas y pa' cuál es. Adiós, vértice. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar el desarzobispo constantinopolizador que lo ¿Qué ves? desconstantinopolice buen Cabrón. desarzobispo constantinopolizador será. Bueno, no más que tenemos un intento. Pista 36 grados. El soft es 1946. Adiós, vértice. L, 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 Más L. cabrón. Verde, verde, verde. Te voy a dar toda la carrera. Aquí no viene seas tu vuelta capullo. por tiempo. Nada, loquito. Más respeto por tu follower. Tengo la lente derecha sucia de la capa. Me llegará para dar la vuelta.
cual. ¿Cómo? Con 20 litros. ¿Para la cual? No sé, cabrón. Estoy entrando al Nürburgring viejo. Ahora lo preguntas. Yo le echo 16 a este. Mierda, tenía que tocar freno ahí. Reventar barco. Son malísimos. ¿Tú eres malísimo? Es muy tonta la gente. En hacer los héroes hoy. En San Diego. ¿Sabes que esto está hecho? ¿Qué? Qué mal va el set de quali, tío. No me tengo que haber subido ahí. Ay. Sí. ¿Cómo se va, tío, este setup? Thank you.
Daniel guión bajo guión bajo guión bajo Chris. Hola, Olita. Hola, Dani. Puto troll de mierda. Me parezco más a Rex, pero... No anda ni aunque me agache, tío. Mira, mira, si voy vacío, no pasa de 251, tío. Está más de subida. Cabrón, me está dejando sordo. Espera, no, espera. No, creo que no he hecho mejor tiempo. Bandera cuadro. Acabo la cual, qué cámara más rara. Pero, ¿no? Sí, aquí sí, pero no mejora el tiempo, tenía un 54-1 de la cualidad ya, tíos. Cuando se pone a flashear esto, me deja ciego. Voy a irme ya a la sala de carrera, tío. ¿Cómo que te escribes a la sala de carrera? Claro, ¿no está la misma? No. Ah, que hay que hacer primero una quali antes. Claro, Nürburgr no. Un circuito muy largo. Pero una quali media hora antes. Ah, vale. No, es que no lo entendí el otro día cuando dijeron eso, que se ha llegado a apuntarse y era que era la quali en la carrera. ¿Pero por qué se ve tu pantalla en negro? Porque he quitado la quali y ahora está cargando para la carrera. Ah, vale. Porque... Coño, que me estaba llamando mi padre por teléfono y ahora no llegaba a mutearme. Si es... Para que se vea... No. Lo tengo quitado. Tendría que agregar. Nada, se queda quitado. Bueno, me parece a mí que voy a hacerme un bocadillito. De acetate. ¿Cómo? De acetate. Dime qué es lo que es, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas lo que es acetate? No. Es un chiste. Ya, yo lo sé. Es que no me acuerdo. Lo que pide un bocadillo, no me acuerdo de qué era el bocadillo de... Ah, no, ya sé. Era algo de que iba pidiendo bocadillos y eran muy caros. Ah, y algo más barato, y al final le saca uno de acetate. Pues tengo uno de acetate por 1 euro. Ya sé, hostia. Venga, pues póngame un bocadillo de acetate. Sí, no me acuerdo, dice, voy a lo prueba y hace tío. Pero, pues esto es mierda y hace acetate. Me volví a meter acetate. ¿Qué tal la quali, Alberto? En ello. A ver qué posición. No veo. Pasa.
¿No me contó la vuelta o...? Sí, me lo contó, sí. Bueno, destructor. A ver. Hostia, qué mongolo. Hostia, qué mongolo. Tengo que probar otro setup. La verdad es que me metí, sí. Bueno. No puede ser que haga uno. Tenía 9.50, ¿sabes? No puede ser. Matar a los dos. Oh, ay, es que va a valer. Las fitas. Tampoco miré mucho el setup. Me puse uno de VRS, el... El 6 que ha tomado por culo. Pero no te me cuesta, no son las reglas que cuesta. Pista 36 grados. El soft es 2192. Limpiar la lente, espera. Temblequeo. ¿Qué corres al final, cabrón? Sí. Claros. Sí, sí, ¿no me oís? Joder. Salgo de 16, 17. Ahora, ¿me escucháis? Sí. Vale, que estaba muteado, no me doy cuenta. Que sí, que corro. Vale. Ya abrí directo. Sale ITC. ¿Qué, Alberto? Sí, que sale. Aquí sí, pero esto es entreno. Igual era todo. Hora. Son las 9:49. Me da tiempo a hacer una vueltecita. Ah, vale, no entiendo. O sea, ahora mismo a mí me marcaba que salgo 16, pero igual no salgo en ese puesto, ¿no? Depende para el... No, claro, hasta que no entres ya a competición, depende nada. Servidor que...
lado izquierdo. Despejado a la izquierda. No, no, carrera, ¿no? No, no, no. Me dicen que cortaste camino. Tienes que desacelerar y regresar el tiempo ganado. Es práctica, es práctica. A ver si me sale el coche. ¡Ay, va! ¿Qué hago? La madre que me apa. ¿Has terminado la cual ya? Sí, sí. Pero ya la hice antes. Ah, vale, que ya la habías hecho. Vale, vale. Sí, no, no, que me patina muchísimo el coche, tío. Está todo normal. Hora. Son las 9:55. Se va el desgraciado del coche.
empieza la gente a desfilar. Carlos. Dime. ¿La 3-3-3? Sí, sí, la tengo en directo. ¿Estás en directos, pero aquí o en...? ¿En Twitch? En Twitch. Sí, Harvey. Vale. Bueno, entonces antes de entrar, para que no me escuchen, no, lo digo porque me voy a ir a cagar y así lo miro mientras. Todo el mundo cagando, cagamos. Eso sí, caga a gusto, caga contento, pero caga adentro. Caga adentro. A ver qué tal se da la carrera, tío. A ver si por lo menos soy capaz de acabarla. Porque madre mía. Jarea. Suéter. Suéter. Gracias. Race tonight. Tienes que parar y meterte aquí. Si no te metes, chungo, te olvida, te dejan tirado. Si te quedas en el servidor dando vueltas, no sé si te manda la carrera. Como he cerrado el speed chat. Ay, Alberto también la va a correr. Sí, no. Aquí todos reunidos a ver de qué salgo, a ver en dónde. A ver si nos meten juntos, no creo. No, de 2400. Aunque ¿cuánto? Si sigo perdiendo, me voy a poner al final con 1500. ¿Cuánto tienes? 2400. Bueno, estoy yo en 2001. Estoy yo en 2190, podemos coincidir. ¿No? A ver, yo estoy posito en el 2022. Estáis un poco retrasados. El hostia, salgo primero. Pista 36 grados. El soft es 2251. ¿Cómo? Soft. 2251. Dale primero, bueno, ya no tienes la presión de tener que adelantar. No tienes la de defender. ¿Estás emparado también la salida? ¿Dijisteis? No, no, lanzada. Bueno, voy a ir a cenar. Ya es la segunda vez que me emparo en esta curva. Caer en la mierda, tú. Se ha oído, ¿no? Joder, cabrón. El viaje, yo no sé. Tía, ¿sí se ha escuchado eso? Tío. Hostia, como si tira una piedra de 20 kilos a 5 metros de altura, igual. Es que ha sido una piedra de 5 kilos a 10 metros. Ha tenido que mojar culo, seguro. Coche a la derecha. Está de pie, la taza de bate, hijo de puta, ¿para qué es? Tira. Digo yo que salgo de segundo por ahí también, ¿eh?
Me va tanto del culo, tío. Ah, ¿ya empezó la carrera? No. Me va muchísimo atrás. ¿60? Sí. ¿Todo adelante? No, 60. Cuanto más arriba, más atrás, ¿no? No, más adelante. No, más adelante. Oh, la tercera. Yo, empanada llevo. Yo lo llevo 47. No sé, ¿cómo está el setup? Nada, ya, imagino, porque claro, si ya derraparas de atrás ya, flipa, pero claro, es que te condiciona a no poder entrar bien en curva. Pero ya hago el completo. Pues, fíjate, que ese cuerpo no está muy bien. El grifo tira agua como el sol. Bueno, empiezo los nervios. Me va saltando. Y abrí 50 y pico, que... Una vuelta más e iniciamos. Claro. Alíñate del lado, tío, derecho. La calle de boxes está cerrada. Javi. ¿Eh? Bueno, yo salgo 2 segundos al final. Te habrá lavado la mano por lo menos. Hombre. Antes de tocármela. Primero. ¿Es el mismo split? No. No, claro. Pero la gente es la otra. La gente se lava la mano después de mear, coño. Lávatelas antes. Te vas a tocar. Bueno. Eso digo yo. Bueno, vamos allá. Aston, Aston. Good luck, everyone. Thank you, good luck. Para petición. Por lo tonto. A ver, lo primero, son los casquitos. Venga, a ver, a ver. Alcanzo el safe car. Ben Shaw, Ben Shaw. Merci, abuti. Really?
mal entrado ahí atrás. Sorry, really sorry. Avoided that. Aquí digo que tienes que aguantar. Yo aguanto la quinta, o sea, más rápido aguantando la quinta. Vamos. Tarde. Cena, chicos. Ya, aproveché. Bueno, corté. Y luego, gracias.
queda combustible para 5 vueltas. Willst du mich verarschen? Ich sag, willst du mich verarschen, Digga? Die Stelle, wo man... Ich bin komplett neben dir. Komplett. Ich guck jetzt drüber. Was erwartest du denn? Digga, Fuchsröhre ist keine Stelle, wo man überholt. Da fährt man hinterher und wartet bis zur Plätze und da fährt man vorbei. Ganz schön. Ich würde auch mal nicht dafür. Ich würde mich scheuen.
Hast du dich ja
Pero... Estúpido, men, estúpido. Pedazo de subnormal que es. Realmente me pasaron por encima, sí, por la cara.
así que mire, por... busca hueco por encima de mí.
Mal. Para dos vueltas.
Bueno, se vale, mañana nos vemos. Venga. Que tenga suerte, Misha, que te veo que va bien. Parar en esta vuelta. 10 vueltas para el final.
¿Qué tirón me ha dado? Carlos, bien, ¿no? Bien. Uno con uno. No sé si jugarme de intentar dar la vuelta, ¿eh? 15 litros. Consumo. Consumo. El consumo es de 13,9. Mira cuando estoy cerca para entrar al Grand Prix. 14,8. Me sobraría 0,7. ¿Entro? Ya para la vuelta, ¿no? Sí. Que consumes 13 con algo. 13,9. ¿Qué es la verdad? Consumo. El consumo es de 13,90. 14,1, paso por meta. Necesito levantar en algunos sitios. No, no, voy a ahorrar. Ahorrando para la guerra. ¿Cuatro?
Me cuelo. No. Final. Te quedan 8,1 vueltas para el final. No, no, no.
Final. Final. Te quedan 8,1 vueltas para el final. Me recargo, hago 3, vuelvo a recargar y hago 5. ¿Me das para una parada o no? No, no, no. No sé dónde está mi box. Cuidado. Pero al final. Pit posting. Primero de la cual. 3, 2, 1, right here. Vale, 3 vueltas y luego he hecho 15, 30, 45 litros. Tengo que echar, son 5, 8 vueltas. No, que me va a cortar la gasolina. Luego tengo que echar para 3 vueltas, ¿no? Son 8 las que me faltan. 14, 28. Ya 20 y tantas vueltas. Pero es raro, ¿cuánto queda de carrera? Una hora. Me dice que quedan para 8 vueltas. Joder, yo creo que te debería llegar. Sale ya. Listo, dale. Coche a tu izquierda. ¡No! Imitador. Despejado. Te quedan 7,9 vueltas para el final. Míralo. 8 vueltas. Acabo de dar 6. ¿Te me la cuenta? Vale, va. Pues a ver, gracias, sí. Pues ya llegaba para 7. ¿Eh? Que pensaba que llegaba para 7. Tengo que echar para 2 vueltas. Que me abro.
Creo que ya no tiene rebufo. Vaya. Disparado aquí. Final. Te quedan 7,1 vueltas para el final. Allá en 7. No puedo, no puedo. Vale. Ahora me quedan 7 vueltas. Estoy gastando 14 litros.
Dani. Dime. A 14 litros me quedan 7 vueltas. 12 por 7. ¿Quieres que te calcule? Y por Dios. Te queda combustible para 5 vueltas. Lo que yo no sé si cambiar gomas o no, tío. No. Me dijo Luis que tampoco se ahorraba tanto. Esa es la estrategia que me dijo Luis. Ha tardado lo mismo que tú en vos, ¿no? Sí, un pelín sin menos.
Uff. ¿Tuvo un fallo o algo? Se ha ido descolgando. Vale. Final. Te quedan 6,1 vueltas para el final. 6,1. Es decir, tengo la opción de entrar lleno y hago 6 vueltas y cambio gomas o gasto el depósito. No cambio gomas. No sé si voy a aguantar con estas gomas, ¿eh? ¿Qué? Pues cambiarán gomas, yo creo que no se cambiarán gomas. ¿Cómo se han quedado las gomas atrás? Mira ahora. 80, 85 atrás. ¿Qué? No cambié gomas ni de burro. Gasto el depósito entonces si lo hago alguna parada y voy ligero. Sí, yo ahora gasto el depósito. ¿El qué? Ahora gastes el depósito, por lo que has echado. ¿Cuánto te da ahora? 4 vueltas. Son las 4 vueltas. Y te va a faltar una para terminar. ¡Me cuelo! Final. Te quedan 6,0 vueltas dos. Para el final. Me tengo que echar para 2 vueltas. Tú no cambias gomas. Las gomas no cambias. Cambia gomas, la atamos. No hay problema, ¿vale? Cambia gomas, son 27 segundos para aprender. Inicio ventana de parada.
Combustible automático, sí. Combustible automático, sí. No cambiar ruedas. Establecido no cambiar ruedas. Se me da esta puta S, tío. Estoy ahorrando poco a poco, ¿no? Llega a los litros si no necesitas ahorrar. Están dando miedo los TCR, que me voy acercando a ellos, tío.
final. Te quedan 5,1 vueltas para el final. Vueltas para el final. 5 vueltas quedan. Voy a echar para 2. Vale, pues te gasta, pero sabes, tienes que salir con 28 litros. Consumo. El consumo es de 13,89. 13,89, 14. Le puedo echar 29 por si acaso. A ver, te sobra aquí un litro, pues ya sabes cómo. Me pone para una la pantalla. Madre mía. Alberto. Apreta el coche. Vete a vos. Esto. A vos. A patino mucho, Dani. Aquí que van más calma ahora. Pero es que se van de arriba la cara. Dios. Alberto, tienes algún no. botón que se te gire ahí para mirar. Joder. Alberto. ¿Eh? ¿Tienes algún botón para mirar a la izquierda o derecha? Sí. Pues quítatelo, si llevas tres pantallas, si no te faltas el botón es. Lo has pinchado sin querer o lo que sea. Sí, segundo los CCR, tío. Está rico, pero está. Bueno, tú, poquito a poco y adelantarlos, asegurando. Lo importante es que no matas. No te oigo, Dani, yo te oigo, pero no te entiendo. Que lo importante es asegurar que adelantes tranquilo y ya está. Que luego él también tendrá el tráfico.
Gracias. Gracias. Ok. ¿Quieres quitar, Alberto? Sí. Tan fácil como pon algo que sí que tengas que uses, aunque te lo quite ahora solo para ver eso, pero luego lo vuelves a poner donde lo tenías antes. Y ya se va de ahí. ¿Tienes lo que quiero decir o no? Por ejemplo, sal de aquí, ¿no? Esa controles. Control. Esa control. Vale, ves la I y la S, ¿vale? Pues pon, ves ahora dónde estabas antes. Pon la I y la S para izquierda o para derecha. Y luego vienes aquí y pones otra vez la I y la S en inicio y en starter. Y ya en el otro lado se te quedará como que no hay nada. Y ya está. ¿Entiendes? No. No. Ahí déjala ahí. Es igual, pues otra cosa, da igual, otra cosa que tengas en la derecha. No me permite, claro, estoy dando y no hace nada. El pit límite, por ejemplo, tienes la no puesta. Es que estás cambiando, que no, joder, que no es eso lo que te quiere decir, Alberto. Mira, sal de ahí. Que no digo que quites de aquí. Tú, por ejemplo, el pit limiter, ¿vale? Tienes la A, ¿vale? Pues ves ahora al otro lado. Ves ahora dónde tienes. Aquí, marcada. No, ahí. Mirar a la izquierda o derecha, marca la A. Vuelve al otro lado y pon la A. A ver, dale a Doni. Por Dios, acaba rápido, cabrones, que me la voy a pegar. No, espérate. Ahora estoy en la recta. Pero cambio de esto porque... No te preocupes, es que... Alberto, la pantalla principal de opciones. Tienes dos opciones que pone right no sé qué, ver, left no sé qué. Abajo. Pues ahí, capullo. Parar en esta vuelta.
final. Te quedan 3,6 vueltas para el final. El consumo es de 13,94. Why? Te la voy a dar, Alberto, macho. Exacto. Ahí te subo. Que le ibas al de atrás 11-7. A ver lo que me recorta. Joder. Vale, vale, puta madre. Tío, joder, un por tres. Lleva toda la carrera limpia, cojones. ¿Qué? Antes lo tenías a 4, ¿nadie cometió algún error por ahí o qué? Final. Te quedan 3,1 vueltas para el final. Me quedan 3 vueltas. Que echar para dos, claro.
¿Te queda para una? Mira, asegúrate que se queda. Te da para una. Sí. Vale. Pues ya, me he dicho que tire lo que quieras. Vas a probar. Lo que no le pasa a Alberto. Se le ha quedado la imagen mirando a la izquierda, ¿sabes? Madre mía. ¿Dónde entra el arco? Consumo. El consumo es de 13,94. 13,94. Que tuvieras un toque que lo consume más, ¿sabes? Me ha levantado el coche ahí. Ya no coger mucho los pianos, ¿sabes? ¿En qué? Que intenten no coger pianos. El coche ya no te sujeta igual, me das lo mismo que al principio de las ruedas. Pues te rodará un poco más. Te quedan 2,7 vueltas para el final.
calor que tengo, tío. Ya, poco. Falta. Salgo el peralte, tío. Casi 14:28. Llegaré con un litro. Final. Te quedan 2,1 vueltas para el final. Don't forget to pit this lap for more fuel. Vale, 1,3 voy a echar 28, ¿vale? Me quedarían 29 con lo que tengo en el depósito. Sale ya. Estamos listos, andando. Por 60% lago más 70 atrás. Aquí,
Perfecto. Pues ahora más suave y ya está. Te queda combustible como para dos vueltas. En la parada necesitas 0,0 litros. No voy a arriesgar nada. ¿Cuánto de margen con el de atrás? 11 segundos, no, por ahí. 13,6. 13,8. ¿De dónde está más crítico entrar con el coche? Pues a ver. ¿Está? What you doing, man? What you doing?
O sea, quedan 2 minutos, ¿eh? Esta vuelta y la siguiente, ¿no? Final. Te quedan 1,1 vueltas para 1,1, sí, quedan 2 minutos, darán bandera blanca cuando esté, ¿no? Claro, yo acabo de pasar por meta, tengo que dar 2 vueltas. Bandera blanca. Tengo que pasar 2 minutos más tarde por meta, pero... Última vuelta para ganar. Última vuelta, sí. Mucho margen, Carlos, a ver. Te permitiré el lujo de... Claro, es que no tiene que llegar el contador a cero, ¿no? Para que me dé la bandera blanca. No. Sí. Sí, sí. No, no. Queda no. 1 minuto y medio y tengo la bandera blanca ya. Cuando se cumple el tiempo a cero. Un segundo tienes que dar esa vuelta y la otra. Que no, no, coño, Alberto. Que tengo bandera blanca, Alberto. No, eso es seguro.
Tengo la garganta pastosísima. Llevo pensando un rato lo de ¿te imaginas que me pego un trompazo? Don't forget to pit this lap for more fuel. ¿Qué? ¿Ves cómo una vez que cambia ruedas? ¡Qué bien! Si has cambiado ruedas, 27 segundos más atrás estaría de lo que estás ahora. Muy buena, Carlito. Hostia, joder, se ha hecho de rogar, ¿eh? Muy buena, muy buena. Good job, Carlos, nice race.
¿Dónde era el botón para hablar, tío? El de... Ahí, el de push to talk. Push to talk, a la derecha. A la derecha, en la parte derecha, aquí, arriba. Está. El primero, push to talk. Se me va el pollo. Good race, Valentín. Good job. Oh. ¡Toma! ¿Qué número eras de los... de los GT4? ¿El 15? ¿El 15? ¿El 15 de los GT4? De, bueno, de los GT4... Sí. No, pero me refiero, de los GT4... ¿Qué posición eras tú de gratis? ¿El 15? No, el 15 es de toda la sala, ¿vale? Vale, por ejemplo, arriba el asterisco de arriba a la izquierda. Donde está... está Pratic, ¿no? Y a la izquierda no sé qué ponía, no me acuerdo. Driver. Driver, pues dale ahí en el asterisco y los pone, los... ahí. ¿El 15? Vale, que es que a veces, a ver, para que me entiendas, a veces algún TCR tiene irrating superior y está sí. por ahí por medio, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, vale. Tío, pues vas a sumar un mogollón, ¿eh? Para todo lo que he perdido. Bueno, voy a ver lo que suma. Ya, pero el 15 ganar. Yo te llevas ciento y pico, eh. Uah, chaval, qué calor. A ver, resuelve. Yo creo que ciento y algo te llevarás, eh. A ver, espérate. Voy a poner que se vea esto en el directo. Y aquí, aquí, que se ve. Aquí otra cosa bonita, pero nada. Ah, aquí se ve. Practice, todavía no ha cerrado. Ya, un poquito. Bravo. ¿Y dónde, dónde le dais a resultados? Aquí a la izquierda, el panel de la izquierda. Resulta. Chaval, aquí calor. ¿De cuánto has pillado? No sé, estoy esperando a que conté. Ya no ha acabado nada. Buena, tío. Por lo menos el chaval de atrás se ha respetado un montón. Y luego en box, no sé qué ha hecho. Yo salí con el limitador puesto y el chaval se ha quedado ahí como parado, como para dejarme. Mejor quería ir detrás. Y se ha despegado cuando ha salido con la goma sí, usada. Ha sido una cosa rara en el boss. No sé si le ha pasado lo mismo que a ti. ¿Sabes? Sí. Que se ha quedado con el limitador puesto y se ha puesto nervioso. Sí, así está, como estáis tan pegados, igual no ha visto cuándo era para soltar el limitador. ¿Sabes qué pasa? Que me confío. Me confío con la mierda de lo del limitador, como yo lo llevo automático, donde se permite tener automático, y el limitador sí lo uso para frenarlo. Pero luego para salir. No tenía la conciencia de activar limitador. Aparte que es que no había entrenado la entrada en box. No sabía cómo era. ¿Qué pones? Es que hacéis cosas muy raras. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hago de raro? Poner el limitador automático, es que no sé. Es una cosa muy rara. A ver, ahí... Es que no cuesta nada darle al botón, tío. Ya, 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 sí. Sí, lo que tengo que hacer es quitarlo de automático y llevarlo siempre a manual. Y así siempre le voy a quitar yo el botón. Eso es. Ay, tío. Qué buena carrera, ¿eh? Como que el Alberto, que tiene para mirar a la izquierda a la derecha, lleva tres pantallas, ¿no? ¿Y para qué quieres eso? Si fueras con una pantalla lo entendería, pero incluso con una ya ni deberías. Ya te dice el spotter dónde está. Paliza, tío, en Urbos. Mantiene mucha tensión, tío.
pareció el timbre. Ah, bueno, no, da igual. Ahí sale el resultado. Quiero hacerlo. Y bueno, está. El último. Va a pasar cuarto de hora, ¿no? Tienen que terminar todas las salas. No tiene que ver, ¿no? No. Bueno, al Alberto le queda medio circuito. Si lo dices por eso. Ay. Y estoy cansado, ¿eh? Qué buena. Joder, lo que hacía que no ganara una carrera desde febrero del año pasado, ¿eh? ¿Y dónde tiene que poner para saber si ya se puede ver el resultado o no? Ahí lo ponen, result. Salta un banner azul, no sé si habrá saltado, como estoy en la caseta. No. No, de momento no. Menos mal que mutea, porque me tira un cuesquito. Que menos mal que ha sido largo, porque si llega a ser ancho, tengo que ir al hospital a que me cosan el culo. Oh. No, entre pedos y cagar el otro, y el otro deductando, el otro en serio que se ha ido. ¿Te has ido a cagar en serio con nosotros, Javi? Con dos cojones, sí señor. Oh, hostia, oh, pero que... Y se ha oído... Se ha oído cómo caía el chuzo en el agua. Oye, se ha oído cómo caía el chuzo en el ¿vosotros, agua. ¿Vosotros sabéis lo que es el beso de Poseidón? El beso, sí. ¿Sabéis lo que es el beso de Poseidón, no, Javi? Sí, sí, sí. No. ¿No sabéis lo que es el beso del Poseidón? Pues troco, cuando tú estás ahí tan tranquilo y cae el morcillo y te hace así una gotita de agua en el ojete. No, si se la ha dado, seguro. Se ha caído como si cayera... No, eso no ha sido el beso de Poseidón, eso ha sido que se ha tirado en bomba a Poseidón. Tal cual. No, pero es que le ha tenido que dar el agua en el culo, seguro. Se ha ido... Vaya. No me estoy echando el cigarro, ¿eh? Me da un poco igual que esté el directo puesto. Ahora, joder, tío, que se me ha caído un cacho de tabaquito. Y no hago cuenta de él. Alberto sí que le van a quitar una de puntos. Porque creo que era el número 2. Acaba el último. Cabe de 15. Hola. Bueno. Hola, Alexito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿No habéis corrido Sebring o qué? No, no. ¡Oh, joder! ¡Ay! Lo encontré. No, acabo de terminar la de Nürburgring, tío. A muar. ¿Con los GT4? A ver si sabes los resultados, ya y cierro el directo. Eso se nos escucha en el directo de Alberto, creo. En el de Alberto no, el mío, sí. Mira, ya está. Moar Race.
¿Tú estás en directo? ¡Hostia! Sí, más 1,75 de safety rating y más 96 de rating. ¿Cómo se llama tu canal? Ácido sulfúrico. Joder, tío, pues si luego te escribo en tu directo y me dices, hola, Carlos. Ah, bueno, soy yo que sé, tío. Eso no lo había. Split 4, ¿eh? Sulfúrico. Aquí está. Explico. Pues sí que había gente apuntada, ¿no? Ah, gracias, Alex. Buenas, chapo el directo. Muchas gracias por estar ahí, familia. Vale, chao, chao.